Seguir adelante, queremos llegar a hacer chela ahora. Sí, ya tomar. Sí. Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de Ruta00.com. Estamos con Luis Torres de Ecuador. Ya finalizó la séptima Copa de Cerveceros Caseros de Chile. ¿Qué te trajo? Bueno, sabemos que te trajo, pero ¿cómo fue que llegaste acá a Chile? Sí, verás. Comencé a viajar a partir de este año. Lo que quería era ganar un poco de experiencia en competencias que se estén dando acá por la zona de Latinoamérica, en Sudamérica. Entonces ya me he ido recorriendo Brasil, Perú, he estado en Ecuador en la Copa de Cervezas de allá. Tuve la suerte de que la misma semana que era la competencia en Perú, era acá en Santiago. Entonces, como tenía el tiempo para poder trasladarme acá a Santiago, me vine para Santiago. Y para averiguar también cómo es la movida de cerveza artesanal acá. ¿Y qué te pareció? Bien, me ha parecido bien linda, porque en realidad el concepto que tenemos allá en Ecuador es que Chile es de uno de los países que más desarrollados tienen el tema de cultura cervecera. Okay, si bien la participación de mercado de consumo de cerveza artesanal es mayor que en Ecuador, también hay que decir que la gente tiene más familiarización con la cerveza artesanal, y es un tema que nosotros queremos llevar a Ecuador. Entonces eso también es lo que me llama acá bastante de Chile, porque veo que gente está llenando los pubs, llenando los bares, tomando chela artesanal, se está metiendo a hacer cursos de elaboración de cerveza, de análisis sensorial. Y en Ecuador, por ejemplo, ¿cuáles son? Ahí tienen como cervecería artesanales que son como las que quizás partieron con toda esta movida de la cerveza artesanal. Claro, te cuento un poco el movimiento de cómo ha ido evolucionando en Ecuador. Los primeros cerveceros artesanales datan desde hace más de 10 años. Posterior a eso, obviamente, como tenías limitación de encontrar los productos, tenías que todo importar, no eran un tema en que tú ibas a una tienda y comprabas malta, por ejemplo. Entonces, algunos cerveceros que yo conozco antiguos malteaban su cebada, entonces probablemente no tenías resultados como que estandarizados o buenos. A partir de hace unos 5 años crece bastante el movimiento de cervezas artesanales. Se fundaron ya las cervecerías que ahora, bueno, ya son las, como quien dice, las pioneras, las más grandes que ya han estado por varios años. Y sin duda ellos marcaron cómo debería moverse el mercado, ¿no? Hay muchos más cursos para familiarizarte con la elaboración de cerveza. Hay cursos de análisis sensorial, hay tours cerveceros. Entonces es un crecimiento que se ha ido dando de a poco. Ojalá, bueno, que siga todo creciendo y podamos también tener este intercambio. Sí, seguro, ¿no? Yo la invitación, las puertas abiertas a la gente de Chile, de Latinoamérica, si nos pueden ver, que vayan a Ecuador, que vayan a ver cómo la cultura está creciendo ahí poco a poco. Lo que queremos en realidad nosotros es que la cultura crezca bien, que la información sea la acertada, la información sea la precisa, que la gente vaya familiarizándose con los estilos, con el servicio, con toda la experiencia de una cerveza artesanal, ¿no? Estamos en Quito, donde se ha movido bastante el movimiento. Ya somos más, yo diría, de 70 cervecerías allá solo en Quito. Y en Guayaquil también está experimentando un crecimiento estrepitoso en la actualidad. Ya, pues muchas gracias y mucha suerte, digamos, en todos los emprendimientos, y estaremos en contacto y esperemos verte de nuevo acá en Chile. No, o en Ecuador. Sí, seguro. Muchas gracias a ustedes por la acogida. Ha sido un tremendo trabajo el suyo. Acabamos de salir de la Copa de Homebrewers. Estuvo muy linda, una calidad muy buena de chelas. Hay trabajo por hacer, entonces muchas gracias. Y estaban invitados una vez más de Ecuador. Ya, muchas gracias. Por su entusiasmo y por sus ganas de participar. Así que aquí todos somos ganadores. Ustedes, nosotros, en realidad los que ganan, la que gana es la cerveza artesanal. Y lo que más importante es el emprendimiento. Así que un bravo. Bueno, seguimos acá en el episodio de Ruta00.com. Estamos con uno de los ganadores de la séptima Copa Cervecera de Chile, con Caro y José.
Pata Eulogio, bueno, nuestra cervecería se llama Pillando el Bosque y está inspirada en nuestros ancestros, que están y no están, porque hay unos que tenemos estilos que ya no están aquí acompañándonos, pero igual están en espíritu. Y Tata Eulogio está como en honor a mi papá, porque ha sido una persona que siempre nos ha apañado, entonces en honor a él. ¿Y esta es la primera vez que participan en...? Sí, igual nosotros llevamos alrededor de un año haciéndolo más, no profesional, pero así ya como más aficionado. ¿Más seguido? Claro, más seguido, sí. Igual tema de trabajo y todo no ha costado, pero ya le estamos agarrando el ritmo a la producción. Bien sacrificado, porque estamos sí. Domingo hasta las 12 de la noche, sí. De repente, pues la semana no tenemos tiempo, así que estamos sábado, domingo. Claro, se sacrifica harto el tema, sí. Porque... tenemos niños. Sí, y utilizamos el fin de semana, bueno, los niños ya están súper concientizados, así que ya saben que es el emprendimiento de los papás. ¿Y este premio qué significa para ustedes, digamos? No es tanto tiempo, digamos, que llevan haciendo cerveza, digamos. Entonces igual es ganar un oro. Adelante, es más aliento. Es un empujón a poder seguir adelante y aspirar a nuevas copas, nuevas cervezas, nuevos estilos, seguir investigando, estudiando. O sea, ya queremos estudiar otra cosa. Es una catapulta y yo creo que a todos los cerveceros y todos los cerveceros caseros piensan de la misma manera, o sea, por algo empiezan a hacer sus cervezas, porque hay una necesidad de suplir algo que no el mercado no lo da, entonces uno va más allá. De tomar algo rico. Claro, a veces uno tiene que ir seguir intentando, averiguando, viendo en el círculo. El círculo, si bien se ha ido agrandando, pero es como una cofradía, entonces todos aportan y se genera ese feedback con las personas y uno va, o sea, la gente... Uno va creciendo. Claro, y es rico porque los cerveceros igual te dan datos, te dan tips, y uno los va tomando y los va haciendo propio, y ahí va generando buenas cervezas. Si uno tiene que animarse, si el que no se anima no cruza el río y no sabe lo que hay más allá. Ojalá, bueno, que vaya creciendo, digamos, que puedan seguir haciendo su cerveza y la podamos quizás después poder encontrar y disfrutar. Así es que... la idea, es la idea, sí. Quizás un año más, pero sí. Vamos para allá. Pero estamos trabajando en eso. Ya, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones por la medalla de oro. Sí, una vez, sí, tan felices. Gracias. Bueno, y seguimos acá en rotacervecera.com. Estamos con Claudio Miranda, sí, de Mini Cervecería y organizador también de esta séptima copa. No sé, sí. Claudio, ¿qué te parece ya que estamos aquí al final del día? No, contento con los resultados. Me impresiona mucho la participación de la gente, muchas cervezas participando y también el interés de venir a ver cómo los jueces evaluaban. Llegó gente, sobre todo al principio y al final, y a la ceremonia de premiación también. Eso ya me dejó muy contento, en el sentido de que al final el círculo se cierra. Mucha participación, mucho interés en ver cómo se están haciendo las evaluaciones y al final venir a recibir los premios. Sí, eso fue como una novedad, por lo menos para mí, de ver, digamos, que había una pizarra donde se iban poniendo los resultados y casi minuto a minuto. Sí, y eso lo hicimos principalmente por el tema de la transparencia. Se ha criticado mucho las competencias, de que a veces están arregladas, siempre ganan los mismos, y la gente no entiende que no es un tema así, sino que es el esfuerzo que hace la gente por hacer cosas bien y se le premia, ¿ya? Y que se repitan, bueno, es porque siempre está haciendo ese mismo esfuerzo, ¿ya? Y ahora queríamos transparentar eso, ¿ya? Entonces por eso que los números de la pizarra los vio la gente, se quedó tranquila, y nos vamos contentos también con eso. O sea, se prestigia la competencia y las competencias en general. ¿Y qué se viene a continuación? Porque bueno, acabamos de terminar esta versión, pero me imagino que vendrá una próxima versión. Sí, de hecho, ya pensamos la Copa del próximo año de cerveceros caseros en una fecha que sea tan atractiva o más atractiva que esta, más acorde también para los jueces. Pero antes que eso es ver la copa de para micro cerveceros que podamos hacer el próximo año, ¿ya? Y con premios que sean también tan interesantes como el que tuvimos ahora, ¿ya? Y la planificación también, ya no solamente mini cervecería de copa en copa, sino que también involucrar a otro grupo cervecero como Chile Brewers, que nos apoyen no solamente la logística, sino que promoción, y nos involucremos los tres. No solamente la competencia, sino que al final los resultados nos beneficiemos los tres.
Entonces, ¿la próxima versión va a ser solamente para microcervecero o va a haber una mezcla ahí? No, la próxima competencia, que va a ser, digamos, al principio del año, primer semestre, para microcerveceros, y en el segundo semestre para cerveceros caseros. Y si, digamos, se logra hacer algo, por ejemplo, con Mini Cervecería Sur en Puerto Montt, en el cual también logremos atraer gente desde allá y llevar gente, o sea, que los jueces de la zona sur participen por un tema de distancia, que no pueden participar en Santiago, mejor todavía. Va a ser mucho más entretenido con Mini Cervecería Sur allá. Sí, yo creo que faltan más copas, quizás más hacia el sur o hacia el norte, porque están todas concentradas, digamos, aquí en Santiago. Está concentrado en Santiago. Seguimos siendo, hasta en estas cosas seguimos siendo centralistas, y hay que abrirse. Si no, no todo lo bueno está aquí. De hecho, hay dos medallas de plata que vienen de gente de Puerto Montt, de la zona de Puerto Montt, la décima región. Así que hacen cosas buenas por allá. Sí. Ya, pues, muchas gracias. No sé si tiene algún mensaje final, digamos, que quiera dar a todos los cerveceros caseros y microcerveceros. Primero, darle las gracias por la participación a todos los que participaron en esta Copa Cerveceros Caseros, a los jueces, ¿ya?, y a todos los que nos apoyaron, de Copa en Copa, Mini Cervecería Sur, nosotros mismos, los medios, los portales, pues nos apoyaron mucho. Y por otro lado, un mensaje en el sentido de que no le tengan miedo a las evaluaciones. Los chilenos somos reacios a la crítica, siempre nos sentimos los mejores del mundo, pero en realidad estas competencias ayudan realmente a ver nuestras cervezas desde otro punto de vista. Y va a ayudar a que el mercado crezca. No solamente ellos, sino que el rubro en general crezca mucho. Ya, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias.